Bueno, señores, en esta cobertura especial en la ciudad de Nueva York, detrás de la historia de nuestros hermanos católicos, he querido venir a esta casa, a la familia Grullón Duarte, para que ustedes se enteren de una misión que el Señor le está uh, enviando a ellos fuera de este país. Siendo dominicanos católicos del camino neocatecumenal, teniendo ocho hijos, y el Señor que los llama a una misión que para muchos puede ser extrema, pero que vamos a ver cómo el Señor ha tocado el corazón de ellos y cómo esta historia también nos sirve para nosotros fiarnos del Señor. Así que vamos a acercarnos a la familia Duarte, Grullón Duarte, con sus ocho hijos, nos va a entrar en su casa y vamos a poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en ellos en función de todos nosotros. Gracias hermano mío, señores. Eh, me recibe Richard Grullón en su casa, en la casa de su familia, tú y tu esposa Niurki. Son de la República Dominicana, viven aquí en New York, de la parroquia San Pedro y San Pablo. Y hoy queremos eh, compartir con ustedes en este programa especial de esta cobertura detrás de la huella de la fe de nuestros hermanos dominicanos en Nueva York. Queremos contar esta historia de la familia Grullón, familia Grullón Duarte. Gracias, hermano mío. Óyeme, ¿dónde nos encontramos aquí, Richard? Nosotros nos encontramos en el área de Castle Hill, cerca del de puente Whitestone, en el Bronx. Esto es el Bronx de New York. Una casa, eh, digamos, modesta, una casa al estilo la ciudad de Nueva York y una familia. ¿Cuántos años llevan aquí en Estados Unidos? Eh, llevamos a, con mi mujer en mi segunda avenida. Eh, mi segunda avenida. Sí, se, se, oye, se oye muy mesiánico. 15 años, sí. Pero eh, yo vine aquí a los 13 años y nada, tengo 54. Nada que esconder. Y, <laughs> bueno, me lleva uno. <laughs> sí, sí. Y tenemos 15 años ya viviendo eh, aquí. Y entonces, eh, ellos son una familia numerosa del camino neocatecumenal, mis hermanos catecúmenos. Y yo he querido venir aquí eh, a contarles a ustedes esta historia. Por algo que dentro de la eh, entrevista eh, que van a poder ustedes ver a partir de ahora, se van a enterar de cuántos hijos, de qué van a hacer, de qué hace Richard y eh, cómo esto es una historia que Dios lleva adelante él. Porque definitivamente es Richard, yo otro, tengo nueve, eh, pero te llevo una ventaja, yo tengo tres nietos. <risa> <risa> pero vamos a ver eso en la historia, vamos a entrar a la casa y vamos a, a empezar a conversar con esta familia. Que el Señor tiene una historia con ellos, como la tiene con usted. En esta cobertura especial de Multimedios Vida, eh, quédese y no se pierda esta historia. Vamos adentro a ver Bienvenidos. Gracias por acogernos, Richard, aquí en tu casa. Eh, siempre nosotros empezamos estos diálogos sabiendo de dónde Dios nos llama específicamente. Tú en Santo Domingo, ¿qué hacías antes de venir a Estados Unidos? Bueno, eh, yo a los tres meses eh, mis padres me dejaron allá eh, con una tía y hasta los 13 años de edad yo viví con nueve personas diferentes, con seis tías y una prima. Y, un, uh, y una mujer del servicio en esos nueve eh, con esas nueve personas yo viví en diferentes lugares que fue una vida eh, eh, increíble desastrosa con costumbres diferentes pero eh, lo que dios ha hecho conmigo eh, eh, por eso estoy aquí por eso eh, eh, el, la gracia ha venido viendo esta foto lo que dios me ha dado una familia Cristiana con ocho hijos y nada, eh, aquí estamos. Y Pero allá, ¿qué, qué estudiaste? ¿Qué, ¿Qué tú hacías en Santo Domingo antes de venir de vuelta a Estados Unidos? Yo vine a los 13 años aquí, casi a los 14. Y como te dije, en ese tiempo eso era lo que vivía con, con estos. Pero digo que luego, ¿qué estudiaste? ¿Qué, qué eh, carrera Ok, hiciste? ok. Yo estaba estudiando eh, tecnología y aquí eh, después pasé, di un brinco y me metí en el área de seguridad y eventualmente eh, caí eh, con el gobierno federal, con Homeland Security, trabajaba para GSA, General Service Administration, lo que es uh, el gobierno federal, lo que es ahora AISA, uh, lo que agarran a uh, los indocumentados. Wow. Desde los aspectos tecnológicos, o sea que tenemos aquí un tecnólogo, uno que podemos hablar, él y yo, de eso que estudiamos, de, de alambre, de software, de computadora. De hecho, allá en Santo Domingo, cuando Richard en un tiempo también estuvo, pues eh, hacíamos intercambio de computadoras, reparábamos eso, y quizá lo veíamos no desde el punto de vista humano, y quizá el Señor no tenía una misión más grande que los meros eh, cables, aunque hoy, gracias a esa tecnología, los hermanos nos están viendo ahora y a través de es, esa tecnología generamos historias que toquen el corazón de las personas. Se trata de eso. Cuando Richard empieza a ver el mundo no va a ser solo tecnología? El Señor me llama a otra cosa. Bueno, eh, yo duré en Santo Domingo eh, 14 años viviendo. Ahí fue donde me encontré con la, la mujer que Dios me regaló. Y en un viaje a Santo Domingo. Eh, donde yo fui por, fui por tres días, a los 22 años de edad, yo tuve un encuentro en la parroquia Santa María Reina. Mi parroquia. Sí, con una. Eh, había un hermano que estaba tocando, eh, salmodiando el Salmo eh, 94. Eh, si hoy escucháis su voz, y si yo estaba afuera, que fui a buscar a un primo, eh, eh, lo fui a buscar y cuando escuché ese salmo, el corazón mío quería como quería quemarse mi ropa y ese fue el primer la, la primera experiencia espiritual eh, que yo estuve. Entonces el Señor te llama, te llama al camino neocatecumenal, conoces a Niurki Sí, te es, encuentras es, es. con la familia, Dios te llama a la familia y venga acá Niurki, pero ella anda, ella anda por ahí, porque anda por la cocina trabajando. Vamos a conocer a tu esposa. Hola, mi querida hermana. Además Hola. yo la quiero mucho porque que yo la vi antes de casarse contigo. Una niña. Sí, una, niña una niña. Ahí en nuestra parroquia Santa María Reina eh, es una parroquia que llevan los agustinos, en los trinitarios y nosotros fuimos llamado al camino ahí. Entonces, eh, yo quería venir aquí a Nueva York para eh, compartir con ustedes cómo el Señor actúa en nosotros en función de los demás. Esto no se trata de una promoción a, meramente al camino neocatecumenal o a la parroquia María Reina, uh -huh. porque es una parroquia que los padres agustinos trabajan intensamente uh -huh. en todos los movimientos y en todas las realidades, y allí el camino ha florecido bastante. Entonces, en New York... ¿Quiénes son tus padres? <laughs> un saludo para ellos, ya va a decir quiénes son. Bueno, es Duarte y Len. Duarte y Len, un saludo a ellos allá en la parroquia María Reina, que han estado también en varias misiones, luego hablamos de ellos. Sí, sí. Entonces te encuentras con el Richard claro. y deciden eh, caminar juntos en el matrimonio. Sí, de hecho fue, que después te no lo puedo contar, porque es una historia media larga y un poquito funny. Um, pero sí, me encontré con Richard. Eh, pero que lo funny amos, de... Dime. Ay, Dios mío. Ah, no 27, 27, 27 años. 27 años, pero dime un ching de lo funny, aunque sea, que lo que lo funny. Bueno, porque ese día eh, yo conocí a Richard porque mi cuñado, que era el novio de mi hermana en ese tiempo, lo llevó a conocer a su novia. Ah, y mío. cuando yo lo vi, le dije, wow, qué lindo. Ah, sí. <laughs> Y, yo, y ahí comenzó todo. Entonces, bueno, deciden caminar juntos, el Señor los llama y luego deciden venir a vivir para Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó en ese cambio ahí? Cuando deciden ya no es aquí en Santo Domingo, vámonos a Estados Unidos y vamos a seguir el proyecto de familia y de iglesia. Uh -huh, uh -huh, no se claro. desconectan de su fe, uh -huh. sino que la siguen viviendo aquí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es importante. Por eso es que, como familia, nosotros siempre hemos. Um, He eh, tenido esa disposición del Señor para que el Señor nos ayude a transmitirle la fe a nuestros hijos. Porque al nosotros venir a Estados Unidos, la, tomamos la decisión de venir a través de una circunstancia por el trabajo de Richard que pasaron y tuvimos que emigrar para acá. Pero nunca se nos olvidó a nosotros que para nosotros lo más importante era Jesucristo y la iglesia. Por esa semilla de... Que a mí, como tú, tú sabes, mencionaste sí, que mis sí, padres sí, sí. son eh, y, del camino. Y, y, eh, entonces yo he tenido Catequistas, esas, o sea, catequistas, fundan sí. comunidades, siguen las parejas, siguen sí. a las personas como unos padrinos. Claro. Y entonces eh, ustedes viendo esa, ese ejemplo, es un ejemplo que los padres damos a los sí. hijos continuamente. Eso, es, eso claro. es el de generación en generación. a claro. que ellos terminen haciendo también lo que nuestros padres hacen. Y ya cuando tú um, uh, creas a tus hijos en este ambiente, ya se hace como una forma de vida, porque para nosotros vivir sin la iglesia es imposible. Entonces, ¿aquí dónde hacen su vida de fe? ¿En qué parroquia? ¿En qué comunidad? ¿Cuántos años llevan ahí? Mira, nosotros vinimos a la parroquia de San Pedro y, y Pablo. San Pablo. Eh, Saludos al padre Richard. ¿eh? Padre Richard, <laughs> sí, Richard Marcelino. Que nos ha soportado con mucha paciencia. Ay, ay, ay. <laughs> Pero eh, vinimos aquí a la parroquia San Pedro y Pablo porque Richard ya anteriormente Caminaba. había caminado en esta parroquia y sabíamos que el camino. So, una vez llegamos aquí a Estados Unidos, lo primero que pensamos fue tenemos que ir a una comunidad. Entonces, ya tú sabes, hicimos todo el proceso para entrar a una comunidad. Y tenemos 15, 15 años. años en esta comunidad. En esa comunidad catecuminal, de esa parroquia, que es una parroquia donde hay muchos latinos también. Sí, 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 sí. muchos, muchos latinos. Como mujer, hoy, eh, New York te, te pregunto a ti, antes de seguir conversando con Richard, algunas cosas que estoy viendo y una gran historia que, por la que yo estoy aquí en esta casa hoy. Pero hoy hay una guerra cultural, ideológica, uh -huh. que está mostrando otra... Eh, cara de la mujer, quieren construir una mujer distinta a la que Dios creó. Y ustedes tienen ocho hijos, ¿no? Ocho. Sí, ocho. ocho, tú tienes ocho hijos. Yo no sé por qué me sorprendo, porque tengo nueve, pero, pero cuando lo veo en otro, también me sorprendo, porque en esta generación, en este país, es difícil eso. Sí, es muy difícil. Cuéntame, cuéntame a, a, de, de tú aceptar esa mujer que eres, una mujer de fe, madre, pero eres una mujer. No del modelo que quieren construir. Sí, eh, y especialmente eh, aquí en este país la mujer tiene mucho ataque porque eh, solamente el ser hecho de ser una mujer y de ser madre y de estar casada en un matrimonio es un escándalo. Tú entiendes que la gente no entiende. Eh, en mi trabajo la gente se sorprende cuando yo digo Tengo no, hasta siete bullying hijos. hacen, claro. hasta bullying. Tú, ¿cómo? ¿Eres siete hijos. No ves televisión. No hay televisión, exacto, eso es lo primero que dice. Sí. Entonces, lo peor es cuando yo le digo, todos tienen el mismo apellido. Sí, y es con el mismo <laughs> hombre. Con el mismo hombre. Y tú te ves muy joven. Pero como mujer te digo que eh, estoy agradecida con el Señor, porque en la iglesia he aprendido a saber que la dignidad que tengo como mujer, que Dios me ha creado para ser mujer, para ser madre. Estar junto con mi esposo contenta, ¿eh? que no me siento de que en el segundo lugar ni nada de eso, feliz, porque los dos tenemos un papel en la casa y eso lo he aprendido en la iglesia. Además, mira, no te ves vieja. Eh, cuéntame, ah, no. ¿tu mujer no. sigue estando bonita? Ponle... No, 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 está eh, buenísima. Está buenísima. Porque hoy, hoy mucha gente pues tiene este temor de que si una mujer se abre a la maternidad, ay, pues se va a poner fea, se le van a caer, a caer los pellejos, se va a volver vieja, y yo no la veo así. Yo veo que en estos, ¿cuántos años de matrimonio? 27. 27 años, ella sigue sonriendo, sigue estando alegre, eso solo es un mensaje, y la sociedad necesitará de, de eso ciertamente. Y luego ha pasado que en los últimos años el Señor lo ha llamado a ser misioneros. Sí. a ir allí donde le envíen. Sí. ¿Cómo reciben ese llamado antes de yo preguntarle a él? Eh, eh, ¿Cómo lo recibo o yo? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú sientes que el Señor te, de repente te dice, vengan como matrimonio y como familia a donde yo les envíe? No tanto la forma, sí. sino cómo te sientes de que el Señor ahora te esté llamando a una vida en misión. Contentísima. Eh, yo creo que ese ha sido el mejor regalo que a nosotros Dios nos ha dado. Eh, y también no el importa poder. dónde lo los no manden. no importa no o importa. sea no es aquí cerca dos cuadras ni no. una parroquia de aquí de Estados Unidos que puede ser en cualquier lugar del mundo donde quiera donde quiera donde quiera porque la gracia yo siempre digo que yo personalmente no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que me ha dado wow. y el estar en eh, en la familia que tenemos, porque no somos tampoco un modelo así de familia, ¿verdad? Todos tenemos no, nuestra ni, cosita. Ninguno lo somos, ni yo tampoco. Pero el ver cómo dentro de todas las cosas de nosotros, Dios nos ha ayudado y nos ha mantenido. Eh, nosotros somos una familia rara en Estados Unidos, ¿verdad? Que todavía unido con sus, todos sus hijos. Eh, y para mí es importante. Creo que el Dios a mí me está llamando para que los demás puedan ver eso. Aunque sea viendo mi ejemplo de vida, cómo vivimos, y me siento llamada por el Señor para que los demás puedan ver que es posible. Bueno, pues nada, gracias por estas palabras, este testimonio, abrirnos tu casa. Y señores, yo quiero que expliquemos un poco de qué se trata esto. Richard, que ¿cómo así que el Señor los llama a una misión? Y ahora sí. me cuentan, cuando le escribí a Richard que venía para acá, me dice, sí, estamos recogiendo y aquí estoy rodeado de maletas. Sí. Y digo, ¿pero qué? ¿Para dónde que se van? Y Richard me dice, no, que no vamos de misión. Digo, admisión a dónde. Y cuando él me dice el país, yo digo, ¿qué? ¿Cómo que a dónde? ¿Para dónde que se van, Richard? Islandia. Islandia. El no país... es Irlanda, no. es Islandia. El país de los vikingos. Mira, préstame ese celular, mi hijo, ven. Yo voy a coger, porque tengo en, en Wikipedia, Islandia, ¿dónde está eso? Ese 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 que está arriba. Islandia. Está al norte de Rusia. Al norte de Rusia, que no hablan español, por aquí anda, oh, Miren aquí. Islandés. Y Mira, inglés. En, el, 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 en inglés e islandés. Sí. ¿Y cómo reciben ustedes un llamado de ir a Islandia? Bien, eh, nosotros, fíjate, eh, nosotros asistimos a varias iglesias, no eh, solamente el camino neocatecumenal, que se sepa. Nosotros, eh, yo principalmente, eh, yo estoy en el camino neocatecumenal porque, oye, veo. Eh, eh, la, lo que hace en la familia, eh, en, en mis hijos eh, personalmente, lo que ha hecho con mi vida, pero eh, yo tengo un suspiro en mi corazón franciscano eh, por eh, San Francisco, <laughs> así San Antonio y especialmente el Padre Pío. Por eso, esta balba de abandono al mundo y entrega al Señor, eso es lo que simboliza. Entonces, nosotros, además de asistir a, ot a otras iglesias, a unas cinco iglesias aquí y damos a catequesis, eh, esta semana que viene tenemos una catequesis de parejas y de matrimonios. Bueno, eh, sentimos eh, este llamado de que eh, tanto que Dios me ha dado, he estado en, eh, con muchas uh, personalidades, he ganado mucho dinero, he tenido todo en mi vida, todo, casa. Eh, un mujeriego de primera, pero en 27 años, 25 años de fidelidad total. ¿Por qué? Por Jesucristo, porque nos mantenemos en la palabra. Richard me ha contado que el Señor le ha dado el don de trabajar el área de las manualidades con los rosarios y aquí pues me ha mostrado unas cosas especiales de la que él hace y yo quiero que ustedes vean y tú me expliques Richard, ¿de dónde te salió esto y qué son estas cosas que estoy viendo aquí en la mesa? Si son para esta misión, ¿cuánto de esto ha hecho, dónde han llegado y cómo a Richard se le ocurre? Hacer estos rosarios. ¿Hace qué tiempo trabajas esto, Richard? Bueno, fíjate, hace nueve años y medio, más o menos, eh, recuerdan que yo dije que trabajaba para Homeland Security, para el gobierno federal. Yo trabajé en un lugar donde hubo una explosión y, 24 años después, a mí me detectaron una hernia en el cerebro, un cest, que no es operable. Y me dieron nueve años y medio de vida. Entonces, eh, eh, yo empecé a importunar todos los días a las tres de la mañana. Y porque yo quería dejarle algo a mis hijos de mi suspiro, mi corazón, pero yo no sabía qué. Y un día me levanté a las tres de la mañana y le di entela a la computadora, que siempre está prendida. Y ahí había alguien misteriosamente haciendo. Eh, enseñando a hacer rosario. Y al otro día. A hacer, pero no a rezar el rosario, no, sino no, a, construirlo, a construirlo. A fabricarlo. A fabricarlo. Y al otro día yo fui a darle una palabra a un homeless, a un desamparado, eh, eh, a un parque. Y él me dice: Mira, cuando yo tenía 12 años, mi abuelo estaba muriendo. Y, eh, pero tenía siete hijos eh, con mi papá. Y él a todo el mundo le dijo que lo quería verla sola. Y cerraban la puerta. Y yo tenía 37, él tenía 37 nietos, me dice. Y al único que él dijo que fuera eh, dentro con la puerta cerrada, fui yo. Y él me dijo, yo eh, tengo mucho dinero, casas y tierra, pero no te puedo dejar nada a ti, porque eso es de, de tu papá, de tus uh, tíos. Pero... Mete la mano en mi bolsillo derecho, que yo tengo algo ahí. Y él, al otro día, fue de... Eh, él la metió la mano y sacó un rosario. Y el señor que murió eh, unos minutos después de eso, le dijo, este rosario es lo más importante que yo tengo en mi vida. Este rosario vale más que todas las casas, todas las tierras y todo el dinero que yo tengo. Eso es para ti. Entonces yo empecé a construir rosario y he hecho, he regalado más de 7000 rosarios. 7000 rosarios. Sí, sí. En, uh, en hospitales, vamos a hospitales, a parques, a, a desamparados. Aquellos que Dios me inclina, eh, yo le doy un rosario con una palabra. Bueno, el año pasado yo estaba en el Santo Cerro. Porque los tres sacerdotes del Santo Cerro se soñaron eh, hace dos años, se soñaron que yo debía hacerle un rosario a la Virgen de la Merced, a la Virgen de la Mercedes. Y eh, nada, ellos me llamaron, eh, me pagaron el pasaje y fuimos wow. allá y me dijeron este sueño que habían tenido. Y este el año pasado. Eh, nosotros ellos me dijeron que es de el año 1496 cuando Cristóbal Colón fue en el segundo viaje a Santo Domingo él llevó esta Virgen en el segundo viaje y que esta Virgen no le habían puesto ni hecho nada eh, entonces ellos me dijeron que eh, yo debía hacerle un rosario a la Virgen y bueno eh, le hicimos un rosario con 4950 piezas. Wow. Eh, un rosario único. Todos los rosarios que yo hago son únicos. Y ese fue uno de ellos. He hecho mucho a, eh, a catedrales y eh, nada. Y este, Pero vamos a ver estos rosarios que están aquí. Vamos a ver porque aquí hay cosas que son que tienen un valor especial y casi yo diría que sentimental, pero para que nos expliques en detalle qué se trata de estos rosarios e incluso las cajas donde están, los cofres, qué significan. Bien, eh, estos rosarios, yo primero, después que yo tuve este ministerio, le hice un rosario en una cajita similar a esta, cada uno de mis hijos. Cuando yo ya no estuviera con ellos, esto se le va a entregar a ellos. Esta va a ser la herencia de ellos. Este es para Esther, mi hija mayor. Y a Esther yo le he hecho tres rosarios. Uno de bolsillo con uh, la figura del Padre Pío y la cruz de la misión de nosotros. Otro para su carro, que es uh, completamente diferente, con la cruz de San Damián. Y el grande, el grande, este fue el primer rosario que yo hice. Tiene un anillo de 18 quilates aquí, eh, como centro, que ese fue el anillo de nuestro matrimonio hace 27 años. Y como ella es la hija mayor, eh, tiene este rosario y una cruz que la he adquirido en Francia eh, de San eh, Juan John Vianet. Eh, eh, el Santo Cura San, de Arte. El Cura de Arte. San Juan María Vianney. Sí, entonces, este, esa de Matthew, eh, el de 14 años, este también. Eh, también tengo aquí eh, una cruz pectoral eh, para un obispo. Es una eh, cruz episcopal, exacto. Sí, eh, para un obispo que la hemos creado nosotros. ¡Wow! Eh, con una cruz de San Damián. Eh, con una cruz de San Damián, pero. Eh, también nosotros eh, hemos hecho eh, más de 100 parejas que eh, se han casado. Le hemos dado la catequesis y yo le he hecho los rosarios. O sea, todos los rosarios que yo hago son únicos, nunca se repiten. Y este, eh, los que le hago a las parejas son similar a esto. Yo le he hecho esto como quizá yo no esté en algún tiempo cuando mis hijos... Eh, contraigan uh, matrimonio, eh, le he hecho un rosario para que sea usado con eh, eh, de plata eh, con los uh, padres, eh, los padres nuestros son los evangelistas, una piedra de. Eh, 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 bueno, eh, aquí tiene la Virgen del Camino. Y este... El, 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 ¿Cómo se llama? El, 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 la Divina Misericordia. La Divina Misericordia. Este, esta cruz la he adquirido en la tumba de San Juan Pablo II en el Vaticano. Y nada, eh, wow. estos uh, rosarios, eh, que son... Uh, eh, esto es importante saber esto. Estos rosarios eh, matrimoniales. No se usan solamente el día del matrimonio una sola vez y estos rosarios no se prestan es decir estos rosarios se usan cuando el matrimonio tiene problemas eh, o diario usa el rosario principal el pequeño eh, eh, ora en su casa pero cuando hay problemas graves infidelidades entre otras cosas violencia se usa este rosario que usaron aquel día en el matrimonio para recordar la alianza que eh, para recordar esto y nada. Eh, esto para mí eh, ha sido lo más maravilloso que, eh, eh, que yo he hecho en mi vida, porque con estas manos que hubo mucha violencia, con estas manos mucha violencia, y yo no sabía nada. Dios me ha dado esto. Y yo hoy eh, le doy gracias a Dios que, que muchas personas eh, se han acercado a Él a través de, de este ministerio de Rosario. Bueno Richard, eh, nada, agradecerte habernos recibido en tu casa. Yo quiero dejar claro en esta entrevista que no se trata de una mera promoción humana, a que qué bien lo haces eh, en esta misión, sino que Dios toma lo débil y lo vuelve fuerte por el bien de las personas. Muchas personas nos están mirando ahora y tienen miedo a fundar una familia numerosa. En la foto hemos visto a siete porque hay uno que ya... Se casó y está haciendo su vida de familia. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, un mensaje final para todos nuestros televidentes de Multimedios Vida, nuestro canal católico que quiere promover la fe allí donde Dios la manifiesta y la ha manifestado en ustedes a través de esta familia numerosa y ahora esta misión que se van a Islandia. Bien, bien. Eh, nosotros, ¿qué puedo yo decir? Eh, lo que he vivido, lo que Dios me ha dado, nada inventado. Eh, yo, como dije antes, He vivido mucho en esta vida, he tenido todo, todo, toda mi vida. Y me he sentido que realizado eh, después de haber conocido y después de servirle al Señor. Y eh, mis hijos, es eh, un reflejo en mis hijos, porque mis hijos no lo empujamos. Mis hijos eh, voluntariamente han dicho que sí, también han levantado la mano y eso lo han hecho porque han visto también a través de nosotros, eh, de mi mujer y yo, eh, han visto que esto es uh, verdad, que nosotros eh, eh, somos una familia de este mundo, estamos aquí, pero no pertenecemos a él. Y yo les invito a todos a que si lo ha hecho conmigo, también puedo hacerlo con cualquiera. De ustedes. Incluso Richard en un momento donde tenemos una guerra fuerte ideológica donde hoy estas ideologías y estas culturas nos roban a nuestros hijos, conversábamos fuera de cámara todo este tema de lo que está pasando en nuestro país con estas músicas, con estas letras inmorales, también porque Richard señores de lo que estando aquí me manda video de cosas que pasan allá de las luchas pro vida en la que nosotros todavía tenemos eh, la posibilidad de enfrentar porque somos una nación que nació con Dios entonces, Así Richard es. se mantiene también atento y contribuye desde aquí a la promoción a través de redes sociales, del WhatsApp, de aquellos elementos de defensa de la vida, del matrimonio y la familia. O sea Así. que, eh, Richard, yo creo que tú también estás preocupado como estamos nosotros. Oh, sí, preocupadísimo, porque eh, cuando yo veo la iglesia que está cayendo, el mundo que se está yendo por, eh, oye, por caminos a, eh, increíbles que te... Eh, eh, te guían eh, a, eh, a qué sé yo no quiero hacer un juicio eh, dónde te guían pero eh, yo he visto que sin todas estas cosas y siendo fiel y siendo fiel a la vida eh, a Dios primero la vida y después eh, como dice el Padre George nuevo caminando por el camino que él ha marcado oye hay más la vida tiene como más, uh, eh, eh, más gusto y eso lo hemos vivido nosotros, después de tener todo, después de estar realizado con todo en este mundo, eh, teniendo solamente a Jesucristo y Él marcando el camino y siguiéndolo, eso eh, me ha dado más vida, me ha dado más gracia, más alegría, que nada, que nada, eso lo puedo yo testificar porque lo he vivido, ¿no? porque me lo han dicho, sino porque lo he vivido. Bueno, señores, de eso se trataba esta historia en esta casa de los Grullón Duarte, aquí en el Bronx, en Nueva York, eh, poniéndolo realmente cómo el Señor actúa. Aquí hemos hablado de la providencia de Dios en la familia, aquí hemos hablado de los dones y talentos que el Señor está trabajando en ellos, aquí hemos hablado cómo se acepta esa voluntad al grado extremo de dejar esta, ustedes han visto esta casa en la que ellos se pudieran quedar muy tranquilos para seguir viviendo una vida en generar dinero, educar a sus hijos, pero han decidido decir que sí, se van a Islandia en, pro, en pocos días. En este sentido yo pido a todos ustedes que sigamos orando por esta familia y como se acerca el mes de la familia, hemos visto cómo el Señor inspiró a través de una historia de un hombre que le comentó en un momento duro de su vida sobre el rosario y cómo se ha hecho parte importante, integral de su vida ahora él fabricando rosarios. Y miren en las imágenes que hemos visto de ellos Qué diferentes, qué robustos, qué hermosos Y cómo tocan el corazón y la fe de la gente Gracias sí. hermano mío sí, ah, sí. No importa, no, no, antes que todo No importa cuánto ha costado un rosario Que hemos hecho rosarios De perlas originales eh, eh, de, de cruces de París De, 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 de así, la tumba de Juan Pablo eh, II eh, sí, sí. Wow. Nunca a quien les hemos entregado estos rosarios Sea bodas, sea personales se ha cobrado un centavo sacerdotes Dios, así a sacerdotes que vinieron te lo pidieron porque quizá lo querían tener en el momento de su muerte y has visto que ellos cuando murieron qué hicieron qué hicieron han dicho cuando yo muera y hay unos que están vivos todavía muchos cuando muera quiero que me entierren con este rosario y ha pasado ya y nada hay muchos testimonio de sacerdotes en, eh, de ellos propios que han dicho en YouTube y nada, ningún rosario ha sido, hemos cobrado y para hacerle este rosario, eh, hacemos una cosa, eh, eh, Giovanni, que no se puede quedar. Estos rosarios empezamos a las 3 de la mañana eh, importunando, después salimos y damos una, sin importar cuánto tenemos en el bolsillo, damos una limosna, hacemos los laudes y ayunamos todo el día y después prendemos un cirio pascual y empezamos a hacer los rosarios en comunión con la familia. Y Dios, eh, oye, lo que ha proveído, no puedo decir, mírame a mí, eh, que soy un testigo fiel de esto y yo le doy gracias a Dios eh, por haberme escogido. Esta es una historia también de cómo el Señor a través de esta jaculatoria nuestra madre en la que recordamos simplemente las palabras del ángel y lo que ella le dijo a Isabel y eso gracias a Santo Domingo de Guzmán que ha puesto en nosotros y fíjate qué casualidad que es la ciudad el nombre de la primera ciudad de América es la de Santo Domingo de Guzmán aquella que Dios le inspiró el rosario y hoy nosotros seguimos así Gracias Richard, gracias a tu esposa que estuvo con nosotros, gracias por recibirnos en esta casa y ustedes, estas historias son para que veamos que Dios actúa en nuestras vidas y que usted puede ser parte de esta historia. Gracias por estar en esta cobertura especial desde la ciudad de Nueva York, detrás de la fe de nuestros hermanos católicos dominicanos, para que calentemos los motores y esta ha sido una historia más para nuestro canal Televida, también nuestros medios de multimedios Vida, Vida FM y Radio ABC. Gracias a nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez, Luis Peña en los controles y su hermano Giovanni Krawinkel, seguiremos contando estas historias de fe desde aquí, desde Nueva York o desde allí donde Dios actúa en nuestras vidas. Bendiciones. Gracias, hermano mío. <laughs>